Bienvenidos a otro video más. Hoy es miércoles. Estaba pensando qué día era, pero pues hoy es miércoles y venimos a Milwaukee porque salió una pistola de una pulgada por solamente $400. Así es que vamos a comprarla. Dice que está como nueva, nomás la usaron como una o dos veces. Al parecer la hija está vendiéndola porque el papá, pues desgraciadamente, ya pasó a descansar. Y bueno, pues ya menos llegamos y vamos a ver qué tal está. La batería al parecer la vende por separado, así es que pues vamos a ver si está también buena. Bueno, pues ahí tenemos a Milwaukee, el downtown. Ya lo vamos pasando. Creo que se ve mejor por acá. Pues este es el tremendo animalón que les voy a mostrar ya cuando llegue a casa. Y bueno, pues se ve pero bien, bien gigantote. Bueno, pues vamos a llegarle. Pues ya estamos en casa y pues aquí tenemos ya lista la pistolota de una pulgada. Hagan de cuenta que está como nueva, no tiene ni un rasguño, no tiene ninguna imperfección, no se la veo por ninguna parte. De hecho, solamente, al parecer, me imagino que la han de haber usado una vez y eso fue todo. Y pues aquí la tenemos. La pistola la puso por $400 y la batería por $150. O sea, $550 por los dos fue un robo tremendo. Estuvo tremendo la compra de esta. Estas en el internet se venden nuevas como por unos 650, 750, solamente el puro cuerpo. No viene ni el handle o el mango. Y la batería, pues ese es otro rollo. Nuevecitas cuestan como 260 y tantos en la tienda. Ya en el internet me imagino que puede uno comprarlas más baratos, como en unos 170, 160, más el envío y los taxes o los impuestos. O sea que si uno quiere comprar el combo, ya viene pagando más o menos como unos 850, 900, algo así. O sea que está pero bien, bien pesado el asunto. Bueno, pues esta es la de una pulgada. Esta la subí hace como un mes, algo así. Y esta es la de tres cuartos. Ahí podemos ver la comparación. También esta trae la batería de 12.0. Esta sí la agarré nuevecita. Y bueno, si quieren ver el cuerpo, pues ahí tenemos la comparación. A esta pues le sale todo esto. Y bueno, pues ¿qué les puedo decir? Ya tenemos aquí la presentación de una pulgada. Después le vamos a hacer un pequeño review también. A la de tres cuartos no se la he hecho, pero pues estas son las bestias más poderosas de la Milwaukee. Y pues todavía faltaría la de una pulgada, pero la del yunque largo. Tiene sus velocidades acá, también es de One Key. Y bueno, pues qué les puedo decir, el precio estuvo ridículo y pues no iba a durar mucho en el mercado si de hecho no hubiera ido yo en esta mañana.
alguien más se lo hubiera podido llevar. Bueno, pues así quedó el video del día de hoy. Esto no me lo esperaba, así es que lo vi en el Facebook Marketplace y me lancé por ella. Y bueno, pues así quedó el video. Yo siento que ya con estas, pues me voy a deshacer de esas, aunque esta es mi favorita. Tal vez la tenga que dejar ir, no lo sé. Bueno, y pues así quedó el video. Nos vemos en la que sigue, a ver qué les muestro por ahí. Y pues vamos a dormirnos ya.